Y Paulino es el presidente de la asociación, acá, amigos de la Casa Histórica. Sí, señora. Muy bien. Estábamos hablando con Miguel Ángel y nos contaba que esta Casa Histórica, aquí se escribió la música de la Marcha de San Lorenzo y, bueno, es además un museo hermosísimo, tiene muchísimas cosas. Pero yo quiero que me cuenten horarios, cómo se creó, de quién fue, cómo fue que surgió este museo. Bueno, te puedo explicar un poquito más él, porque yo soy más nuevito acá adentro, es decir, muy bien. El que tiene más conocimiento es él, pero esto se compró hace unos cuantos años, ¿no? Sí. Ya te lo va a explicar él. Sí. Miguel. En el año 1992 se adquirió a la familia Palumbo, que tenía una quesería acá. Y esto antiguamente fue una fonda que es donde paraba Cayetano Silva. Luego la adquirió la familia Palumbo, y que casualmente la familia Palumbo es abuelo de Walter Herman, nuestro máximo basquetbolista de la ciudad. ¡Ah, pero qué bien! Medalla olímpica. Sí, claro, claro que sí. Nació acá, en este sitio. Bueno. Y Marco Ciani también. Y Marcos sí, es de la ciudad, pero él nacido en Rufino. Nacido en Rufino, provincia de Santa Fe. Walter Germán nació en esta casa. Bueno. Es claro, estamos. Historia. Bueno, y ustedes entonces se compra esta propiedad, los Palumbo, que ya no tenían la quesería. Sí, tenían la quesería. Ah, seguían teniendo la quesería. ¿Y cómo es que se transforma en museo? Bueno, se compró con el objeto de hacer un museo. De hacer el museo. Claro, y que funcione la banda Cayetano Silva, la banda de la ciudad, e integrar todo. Todo, muy bien, muy bien. Nosotros estamos viendo y vimos imágenes ya del museo, y para visitarlo, los días, los horarios de apertura, ¿cómo? Bueno, tiene de a la mañana. Acá somos una asociación, pertenecemos, cuatro personas compraron una parte y la municipalidad otra parte. Es decir, bueno, esa asociación, siempre hacemos cena, acá la mayoría de las veces se rinden homenajes, claro, a personalidades, como ser, bueno, Marco Ciani, Raimundo Valdicaparró, sí. Y otros deportistas, claro. Y personalidades que no han sido deportistas, pero han sido figuras. Sí, tenemos los Pelotari, Merte Arena y Berico Lortondo, campeones mundiales. De Pelotari. De Pelota Paleta. Sí, pelota Paleta, pues, también. El capital nacional de la Pelota Paleta. Venado Tuerto. Sí. Bueno, es toda una sorpresa, Venado Tuerto, la verdad. Sí. Mire, perdónenme, está tan cerca de Buenos Aires. Usted toma el auto y en vez de ir para el sur, se viene para un poquito para el oeste, noroeste, y llega también en 4 horas, 4 horas y media. Las rutas están bien, sí. Tiene distintos accesos. No deje de venir a Venado Tuerto, se va a sorprender. Sí, la verdad que sí. Sí, se va a sorprender por la ciudad que es también. Sí. Hoy contamos con más de 100.000 habitantes esta ciudad. Sí. Se está extendiendo muy bien. Mucho. Tremendo, mucho. La extensión que está tomando. O sea, que estás. Es una ciudad, es decir, está Pergamino, Venado Tuerto y Río Cuarto. Es una ciudad muy, muy industrial, muy comercial. Abastece todo desde acá, todo para el sur y para el norte. Tiene industrias muy importantes. Y comercio es muy importante. Sí, no, y una cosa que quiero decir que nos llamó mucho la atención y que ya lo vimos en imágenes, la juventud. Los jóvenes, por ejemplo, que me pareció maravilloso,
verlos ayer sentados en la plaza, en grupos, charlando normalmente, tomando mate, agua, gaseosa. Era un ejemplo de la verdad de civilidad. No, sí. Porque no, esto, por ejemplo, les digo, se ve muy poco en Buenos Aires, y si lo ve, estamos acostumbrados a verlo realmente con botellas de cerveza, de vino, de alcohol, o en la botella de Coca-Cola ponen vino. Miren, realmente es triste decirlo, no, sí, pero esto ayer me llenó de admiración. Sí, digo, no hay rejas. No escapamos a la inseguridad que existe, pero dentro de la ciudad que tenemos, con tanta gente. Y no tenemos que olvidarlo, nosotros recibimos todos los días en la ciudad de Venado Tuerto entre 15 y 20 mil personas de afuera que vienen a la ciudad a hacer compras. Sí, porque acá tenemos grandes empresas que son multinacionales, que exportan al mundo. Claro. Exportan al mundo. Tenemos una fábrica, Ferrerillaro, que hoy tiene fábricas en el Brasil, está exportando a Venezuela, está exportando a Estados Unidos, a Inglaterra. Claro, es una ciudad. Una ciudad progresista, una ciudad muy, muy industrializada, con muchos capitales. Es decir, que tiene movimiento continuamente Venado Tuerto. Mucho tratamiento médico, por razones médicas también viene mucha gente a atender acá a Venado. En fin. Por razones de educación también hay muchos colegios de avanzada. Sí, tenemos tres universidades. Claro. Los colegios muy importantes y muy buena hotelería. Sí. También muy buena hotelería, lo estuvimos viendo. Hace falta más. Sí, claro. Hace falta más, pero hay hotelería. Claro. Bueno. No, sí, hace falta más. Bueno. Y ahora les voy a decir una cosa. Ustedes están pisando a donde caminó Cayetano Silva. Y ya lo hemos dicho. Y posiblemente también haya caminado Javier Benielli. No hay registro de ello, pero probablemente haya. Los familiares dicen que vivió acá en Venado. Bueno, yo quiero decir, leyendo en la sala contigua los murales, dice que estaba reunido Cayetano Silva y con Gregorio Genaro. Y llega Carlos Benielli aquí a su casa. Quiere decir que en algún momento estuvo aquí. Porque Javier Benielli es mendocino. Claro. Nacido en el centro de la capital de Mendoza, estudió en el colegio número uno y todo. Después fue rector de del colegio Pellegrini en Buenos Aires. Del Pellegrini. Estuvo, es decir, acá un tiempo. Claro. No tenemos residencia oficial. ¿Dónde estuvo? Residencia. Pero lo demás tenemos. Y Cayetano Silva lo conoce a Carlos Javier Benielli estando en Mendoza, porque antes de venir a Venado estuvo en Mendoza. Sí, ahora van a tener las placas allá afuera, que están de la Fuerza Aérea, de la Policía, de la Provincia de Mendoza y todo, que le dedican... Que le den un homenaje. Sí, por ser el creador de la... Bueno, que es la, digamos, el segundo himno nacional. Sí. Es más... cantado. Internacional. Sí, es más cantada la marcha San Lorenzo que el himno nacional. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación. Web. Ingresa a www.verazategui.gov.ar/CAP. Manda un SMS al 22210 con la palabra CAP, espacio, y hace tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cav@verazategui.gov.ar. Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas ingresando a www.verazategui.gov.ar/cav. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono
Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Berazategui. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue combustibles Trivi y ponga primera. Fíjese eso, le voy a decir. En 1924 va uno de los Alza Bunzuel a correr las 500 millas en Indianápolis. 1924. No viendo Nacional Argentina. ¿Qué ejecutan? La marcha. San Lorenzo. No. Cuando Fangio gana la primera carrera en Po, Francia, no viendo Nacional Argentino. Y ejecutan la marcha San Lorenzo. No. Pero más. Cuando Hitler entra a Francia, entra con los sones de la marcha San Lorenzo. La pucha. Sí. Y cuando se y recuerda? Cuando Eisenhower entra a Alemania, entra con los sones de la marcha San Lorenzo. Y todos los cambios de guardia del Palacio del Vatican actualmente, desde hace muchos, muchos años. Sí, son con los sones de la marcha de San Lorenzo. Salvo en la época de la Guerra de las Malvinas. Después siempre se hizo y se sigue haciendo hoy. ¿No? ¿Qué hace esto? No, es decir, son historias que a veces no se conocen. No se conocen en el país, pero son... De todo la parte del país tenemos siempre historias distintas que hay. Hay pueblitos que a lo mejor ni siquiera tienen un significado. Y hay una persona que es historia. Exacto, a mí hay dos, sacando el himno, que uno ya, pero fuera del himno nacional hay dos marchas, o dos, no sé cómo decirle, que siempre me gustaron y cada vez que las canto, que las escucho, se me pone la piel de pollo, digo yo, la piel de gallina, que son el himno Sarmiento y la marcha de San Lorenzo. Y con todo esto que ustedes nos cuentan y nos estamos enterando, bueno, un orgullo y una cosa, uno la verdad se hincha. Además le voy a decir, la marcha cura el país y también es Cayetano Silva. Pero no es la localidad acá cercana, que hay tres San Carlos acá, San Carlos Sur, San Carlos Centro y San Carlos Norte. San Genaro. Ahí también hizo una marcha Cayetano Alberto Silva. Sí, está la marcha de San Genaro. Y después está en un buque de la Armada de Brasil, también creó una marcha de Cayetano Silva. Y fue un músico muy, muy prolífero. Un gran músico, un bohemio. Pero... Por el hecho de ser negro. Su adición a la bebida. Sí. No era un bohemio. Y murió muy joven, 51 años. Sí, murió muy joven. Muy pobre. Pobre. Porque la marcha San Lorenzo, la partitura la vendió. Por 2 pesos nomás,
y él no cobró, los familiares no cobraron nunca, claro, los derechos. Y digo, bueno, murió muy joven, murió en la pobreza. ¿Murió dónde? Porque él nació en Uruguay. En San Carlos, Uruguay. Claro, uruguayo. Se viene aquí y muere en Rosario, y después, pero sus restos ahora, ¿dónde están? En acá en Venador. Ah, fueron como diciendo repatriados. Repatriados. Claro, porque se dice así también, aunque sí, es de un, en el mismo país. Según la historia, según la historia, él pertenecía a la policía, policía de la provincia de Rosario. Sí. ¿Cuándo fallece? No le permiten ser sepultado en un cementerio. En el panteón de los. ¿No le permiten? No, por el hecho de ser negro. Entonces, fue a una tumba común, sí. Estuvo a punto de desaparecer, ir a para el Rosario los restos, y la ciudadanía de acá, al enterarse, hace toda la tramitación para traer los restos. Cuando estaban listos todos los trámites, se enteraron de quién eran los restos en Rosario. No quisieron, pero ya estaba todo listo. Bien hecho. Y el año pasado, la banda de la policía de Santa Fe, con el nombre, y la de Rosario, con el nombre de Cayetano Silva, vinieron a hacerle el desagravio por el hecho de no haber sido reconocida en aquel momento. Vinieron la banda de la provincia, sí, de la capital de Santa Fe, y la de Rosario. Y se hizo un acto en el cementerio, con guardia de honor, todo. Claro. Y después se hizo acá en la Plaza Central un acto protocolar. Y el director de la banda de las dos colegios dirigió todo los bandistas con la banda, con la batuta. Batuta de Cayetano Silva. Miren, esto es maravilloso, seguiría escuchándolos, no me canso, como escribí por ahí en el cuaderno de visitas, en el libro de visitas, es historia viva, historia viva, que nos, como siempre digo, este tipo de programas, de historia, de recorrer los museos, nos muestran cuál es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Exactamente. Y nos aumentan el sentido de pertenencia y de amor hacia lo que tenemos. En cualquier rinconcito del país hay parte de nuestra gran historia nacional. Exactamente. Muy poco reconocida, ¿eh? Sí. Y los próceres que tenemos, próceres civiles, son la mayoría. Que son la mayoría no reconocidos. No se olvide que hay un solo general muerto en batalla, que es el general Martín de Miguel de Güemes. Y tuvieron 195 años para declarar el Día Nacional. ¿No? Bueno. Y que hoy tenemos, si hoy tenemos el norte que están. Hermoso está que la quebrada Humahuaca, que Salta, la Linda, que Jujuy, que Catamarca, que La Rioja, que todo. Gracias a toda belleza. Gracias a Miguel de Güemes y a sus gauchos que dejaron el hacha del cuerpo en por el monte. Digo. Gracias a su hermana Macacha. Gracias Güemes. A la Juana Zurduy. Macacha Güemes tiene un gran reconocimiento, lo mismo que Cabral. En el museo, yo les estoy contando a ellos, en el Museo de San Luis. Un gran espacio dedicado a Macacha Güemes y a Cabral. Espectacular. Bueno, tenemos tanto y se nos terminó el programa. Yo le digo, mira, estoy muy orgullosa, muy emocionada, así que me voy.
Thank you.